Hablamos con doña Remedio del Río, que bueno, también se une porque ella también es una persona favorecida con esta gala, es Fundatur. Buenas tardes, doña Remedio. Bueno, hay una cosa muy importante aquí. Yo estoy aquí, aparte de que hubiera estado fuera o no fuera, Patricia, la presidenta de los Leones Francófonos, lo que se saque de las cosas que ellos hagan este año lo divide en tres partes. Una parte es para la esclerosis múltiple, otra parte es para el banco de alimentos y la tercera para vuestra amiga de Fundatur. Luego estoy feliz, agradecida y todo, porque hay que ver la labor que está haciendo en los Leones Francófonos Patricia, que todos creíamos, sale Harry que había trabajado mucho y resulta que entra una que yo creo en las mujeres, Pepe, creo también en la tuya, con que os espero mañana en la mía, que veréis qué maravilla de mezzo soprano tengo. Bueno, ese en el Kempinski como marco de escenario, como cada año. Llevo siete, el séptimo año en Kempinski y hace la gala número 21 para la fundación. Lo único que cambia es el director, lo demás... Cambia el director, este año es un francés que además tiene un nombre muy bonito, se llama Jean-Marc Poli. Y en francés ya sabes que bien poli, bien élevé es educadísimo y gentil. Qué bonito. Bueno, Remedio, que tenga mucho éxito su gala de mañana. Yo creo que está llena, me siento feliz. Gracias y os espero. Hablamos con el director del Hotel Iberoestar aquí en el Bis de la Playa. Bueno, pues ya veis que hay muchas personas, casi 100 o más de 100. Don Alejandro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes otra vez. La verdad es que el escenario es fantástico para cualquier gala, así que no sé cuántas galas habéis hecho, pero que esta va a lucir mucho porque hace un día espléndido, ¿no? Sí, sale el día muy bueno, la verdad que tenemos un lleno completo, tenemos ya alrededor de los 110 comensales y esperemos que todo vaya a salir de fábula. Ya me imagino que ya con la temporada ya empezada tendréis muchas fiestas por la noche y muchas galas que celebrar durante todo. Bueno, de hecho, recientemente hemos hecho una jornada gastronómica, hoy tenemos lo que es el Marbella... El summer lunch, luego el lunes tenemos lo que es la noche de San Juan, hacemos la fiesta de noche de San Juan, los miércoles tenemos la noche de flamenco, los sábados no, hacemos una noche de los 70 y de los 80, o sea que estamos ya todo el verano con actividades. Realmente que lo hacéis muy bien, tenéis un equipo maravilloso y la verdad es que enhorabuena una vez más. Muchas gracias, gracias a ustedes por venir. Hablamos también con Dulce Córdoba, ya decíamos que en esta gala va destinada, como decía Remedio, a tres asociaciones. Una es la esclerosis múltiple de Marbella y esto pues está todo organizado por el Club Los Leones de Puerto Banús. Vamos a hablar con Dulce, que es la presidenta de la Asociación de la Esclerosis Múltiple, que hace una labor muy bonita todo el año. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Hola, Elena. Bueno, qué bien que se acuerden también, ¿no?, de la esclerosis. Sí, la verdad que estoy... Que menos nos acordamos. Estoy encantada porque hemos cumplido 10 años y siempre, tú sabes, informando lo que es esclerosis múltiple y parece ser que todavía hay duda que esa causa qué es, te dicen a veces, y me extraña. Así que hoy estoy encantada, estoy satisfecha, porque bueno, todas las personas que están aquí saben que vienen a colaborar por las tres causas que hoy estamos aquí. Y bueno, dentro de la asociación que tú presides, ¿vais a hacer más actividades este verano? ¿Tienes prevista de alta? Sí, tenemos ya un evento importante, muy importante para agosto. Después pasamos a septiembre, que es nuestra cena gala aniversario, y en octubre tenemos también otra cosa muy importante. Enhorabuena por llevar durante 10 años la presidencia, que sé que no ha sido fácil, has pasado por todos los momentos de enfermedades y de todo, pero bueno, ahora te veo un poquito mejor, así que me alegro mucho. Muchas gracias, Elena. Gracias.
El perfume de tus cadenas, en tu piel de sal y arena, el abrazo de una madre, el abrazo de mi tierra. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de la meta, la plaza de los naranjos, será blanca tan morena, el embrujo de tu aroma, de jazmines y azalea, es el beso de la madre, de mi virgen marinera. Ella es mi sur, Adriana, Miss World Málaga y futura Miss Mundo, porque es una belleza sin igual y además de aquí, nuestra andaluza. ¿Qué tal, Adriana? Nada, muy bien, aquí disfrutando. Bueno, y estás preparando, ¿no?, para el próximo Miss Mundo. Sí, bueno, ya el próximo certamen es en septiembre y nada, aquí ya con muchas ganas y preparándome lo más que puedo. Bien, esa corona y todo este año, ¿cómo ha sido para ti? Hombre, ha sido complicadillo. Yo es que estaba en Granada estudiando y tal, y bueno, tenía que venir aquí al CER para cosas relacionadas con el certamen, pero muy bien, la verdad, con mucha ilusión y muchas ganas. Bueno, yo me imagino que también nerviosa, porque te presentas también con muchas bellezas y creo que eso también, ¿no? Hombre, claro, allí las chicas están muy preparadas y bueno,
yo intentaré hacerlo lo mejor posible y con eso espero quedarme satisfecha. Mucho éxito, que te traigas el Miss Mundo. Gracias. Pues nada, muchas gracias.